examinamos el nuevo espacio de documentación cultural privado de acceso libre pero con restricciones de calidad y descarga de las imágenes digitalizadas, denominado Pinacoteca del Arte Costarricense, identificada como Pincel. Me acompaña en este análisis Luis Fernando Quirós Valverde. ¿Es pertinente, desde la perspectiva de la crítica profesional, determinar el impacto que pueda tener Pincel por medio del Internet en favor del arte y la cultura nacionales? En el tráfico cotidiano de las redes, el vocablo compartir conlleva una acción muy poderosa, propia del tiempo y de los sistemas de comunicación actuales. Motiva a estar informados, a opinar, a comentar, a emitir juicios de valor y a confrontarnos como miembros de una comunidad cultural y artística. Informado significa estar en constante estado de formación. Se aprende de todos los actos formales e informales cada día. O sea, implica estar en forma ante la diversidad de construcciones sociales y una de ellas es el arte, con sus procesos de documentar las acciones de las instituciones culturales, artistas, grupos, investigadores, historiadores, curadores y críticos de arte. Si lo encontrado es insuficiente, el mismo sistema develará enlaces a blogs, páginas o palabras claves que permitan desplegar con profundidad lo abordado. La virtualidad, con el uso de la tecnología disponible, permite a cualquier persona interesada en el arte crear su propio museo virtual, potenciarlo en las redes para ampliar y proyectar su quehacer profesional con o sin fines de lucro. La modalidad sería la de un ente abierto en múltiples vías, acrecentado por la interactividad, permite investigar el contexto, proyectarlo a toda la comunidad y lo hace con una documentación acorde, profesional, que contribuya a legitimar las acciones observadas. El factor educativo siempre será el eje fundamental al tratar con adeptos y público, informarlos, empoderarlos, que se sientan confiados y poseedores del conocimiento asimilado o compartido, que el usuario se sume, contribuya a difundirlo y proyecte a la estructura social. En agosto último se lanzó desde la sede del Museo de Arte Costarricense MAC, Pincel, Pinacoteca Digital de Arte Costarricense, creado por iniciativa de María Enriqueta Guardia Iglesias, a la sazón historiadora de arte y miembro de la Junta Directiva del MAC. Por definición, la Pinacoteca es una galería o museo de pinturas, es decir, un espacio destinado a la exposición de obras artísticas de carácter pictórico. El término resulta en este contexto impreciso y confuso, por cuanto Pincel es un banco de imágenes digitalizadas de obras artísticas que incluyen no solo pintura, sino también escultura, grabado, dibujo y técnicas mixtas, además de fotos de personas, procesos e instituciones artísticas. La acción de una pinacoteca idealmente contribuye a que el usuario sepa más sobre la historia y actualidad del arte y la cultura del país, cuyas obras almacena digitalmente, y debería servir como una herramienta de aprendizaje e investigación, tanto para expertos como para neófitos. Por ello, una pinacoteca digital, entre comillas, debe ser una herramienta tecnológica muy sólida, en tanto es portadora del acervo artístico y cultural cuyas imágenes pone a disposición del público en línea. Si no representa los valores y fortalezas de nuestra cultura nacional óptimamente, vana sería su existencia en las redes. Respecto al valor educativo, al igual que en un museo público, en el privado se aprende, número uno, a formular un registro conceptual de lo propio y la cultura doméstica. En segundo lugar, a documentar los fondos culturales o colecciones de las instituciones en las cuales se apoya. Y en tercer lugar, a elaborar un mapeo crítico y conceptual de lo mirado, asimilado u observado. Y en cuarto lugar, tal y como se dijo, que pueda ser compartido con agilidad, con alta calidad, por medios virtuales. Al documentar o potenciar un dominio en la web, se requiere que ese espacio sea transparente, ofrezca articulaciones viables, confiables, que permitan al usuario relacionar sistemáticamente las partes entre sí y estas con el todo. Una adecuada documentación da rienda suelta al pensamiento creativo, innovador y estimula a profundizar en el estudio del arte, a sacar conclusiones acerca de lo existente en las colecciones públicas y privadas del arte costarricense y a la vez entretejer los hilos de nuestra historia.
Además, ese bagaje documental debe ser compartible, comprensible y sus resultados verificables, evaluables, sostenidos o fundamentados, e incluso hasta cuestionados por las observaciones que los usuarios retroalimentan a toda página o blog. Al documentar y emerger preguntas, serán siempre necesarias las respuestas, aspecto que transforma el banco de imágenes artísticas en un ente vivo, que reaccione, responda y desprenda actividades de retroalimentación con el usuario. Una pinacoteca virtual, o lo que es más preciso para el caso de Pincel, un banco de imágenes digitales de arte, debe tener una óptima usabilidad para beneficio de su comunidad de usuarios. En esto influye definitivamente la arquitectura del sitio web, en tanto posibilita navegar entre sus capas o estratificaciones y ofrecer lecturas transparentes que permitan profundizar gradualmente en la lectura audiovisual. Hoy en día, cuando la inseguridad ciudadana limita la consulta personal de las fuentes como bibliotecas o visitar museos o galerías, la existencia de un medio digital que brinde acceso a la información 24/7 facilita el acto de investigar y al hacerlo desde su propio hogar resulta sumamente ventajoso. Un banco de imágenes digitales de las artes visuales de Costa Rica es una extensión crucial de las labores de investigación y documentación para que el arte trascienda dentro y fuera del país y ofrezca frutos pertinentes a esta y futuras generaciones. La documentación fotográfica ofrecida en tales bancos de imagen podría utilizarse en una conferencia o lección, en tesis universitarias, tareas y trabajos extraclase para los estudiantes de secundaria, apoyando la metodología de aprendizaje. A un plano profesional, podría usarse en comentarios y críticas de arte, dando los respectivos créditos al autor, al documentador, en este caso Pincel, y al fotógrafo que realizó las tomas fotográficas correspondientes. También podría servir a los curadores de proyectos expositivos para formular esos abordajes y planear tácticas de acercamiento al tema. Las instituciones culturales nacionales, en particular el Museo de Arte Costarricense, han renunciado tácitamente a la responsabilidad de formar al público y apoyar a los investigadores y críticos de arte al nadar contra la marea de la revolución digital actual. En lugar de cumplir como parte de su misión con la exposición del arte costarricense usando sus instalaciones primariamente para la muestra física de las obras de autores históricos y crear medios alternativos para su apreciación en línea, han dejado esa tarea en manos privadas, mientras su bodega almacena bienes culturales que son claves para conocer y estudiar a profundidad la producción artística local. La tendencia mundial en materia de bancos de imágenes artísticas digitales en línea evidencia un acuerdo entre los museólogos, curadores, marchantes, historiadores y críticos de arte de que compartir las obras artísticas es prioritario. Desde el 2013, el Rijksmuseum en Ámsterdam, Países Bajos, cuya colección incluye obras maestras de Rembrandt, Vermeer, Mondrian y Van Gogh, puso a disposición de cualquier usuario interesado imágenes digitales de alta resolución de 125.000 de las obras en sus colecciones a través de la plataforma RijksStudio, una sección interactiva de su página web. La meta es agregar 40.000 imágenes por año hasta que su entera colección de 1.000.000 de obras de arte que cubre 8 siglos esté disponible al público. Taco Divitz, director de colecciones en el Rijksmuseum, explica el racional detrás de esta innovación. Somos una institución pública, así que el arte y los objetos que tenemos son propiedad de todos. Y agrega, con la Internet es muy difícil controlar los derechos de autor o el uso de imágenes. Así que hemos decidido que la gente tenga acceso a imágenes de alta resolución en lugar de una mala reproducción. Hasta hace poco, museos y galerías protegían mucho las versiones fotográficas de alta calidad digital de las obras de arte en sus colecciones, facilitándolas solo a miembros de la prensa, historiadores de arte, académicos y críticos de arte, con restricciones sobre cómo podrían ser usadas.
Las razones principales eran mantener control sobre los ingresos potencialmente lucrativos al producir afiches y souvenirs y, por otro lado, prevenir que ladrones y falsificadores pudieran hacer copias muy convincentes de obras maestras. En años recientes, sin embargo, el proyecto de arte de Google ha comenzado a amasar un archivo global de imágenes con la cooperación de museos, pero la Internet ha hecho imposible eliminar la hora de reproducciones de baja resolución, por lo que la mayoría de las instituciones culturales alrededor del mundo están repensando su estrategia. Es claro que las reproducciones digitales de obras de arte no han reducido la asistencia a museos, todo lo contrario. La disposición de imágenes de alta calidad para compartir libremente ha aumentado el interés por los originales. La National Gallery de Londres y el Smithsonian en Washington entregan copias de alta resolución a solicitud de especialistas y críticos de arte. El Metropolitan Museum en Nueva York, el Prado en Madrid, el Rijksmuseum en Ámsterdam, el Louvre en París van marcando pauta en la digitalización de sus colecciones y el acceso cada vez más libre a sus bancos de imágenes, permitiendo la descarga sin ningún sello de agua de reproducciones de alta resolución. Pero esta revolución no se queda allí, porque ahora se busca facilitar el uso de estas imágenes de alta calidad por parte de los usuarios en todo tipo de diseños. Esa es la marea contra la que nadamos en Costa Rica, tanto en el fuero público como en el privado. Un tema que no se aborda mucho en nuestro país, en nuestro contexto, es el hecho de que existen colecciones privadas de imágenes de obras artísticas que se guardan para ser usadas exclusivamente en obras y proyectos por parte de sus portadores. Y no digo dueños, porque el hecho de tener una colección fotográfica de obras de arte costarricense no me otorga derechos intelectuales sobre las obras que están representadas en esas imágenes. De acuerdo a la normativa internacional en materia de derechos de autor, tomar una imagen fotográfica de un objeto artístico deja de ser propiedad intelectual de quien tomó o posee la foto después de 25 años de uso o de factura. Esto quiere decir que la mayoría de las imágenes que han estado en posesión de coleccionistas, historiadores y curadores de arte costarricenses son de dominio público tras ese lapso de tiempo. Por lo tanto, no se pueden sellar. La única excepción es cuando la foto es artística, es decir, que en lugar de limitarse a representar un objeto artístico determinado, es una foto con valor agregado estético, artística, algo así como Man Ray fotografiando a Duchamp o Cartier-Bresson a Dalí. La plataforma digital Pincel está muy distante de las propuestas de museos y galerías alrededor del mundo que buscan mejorar el acceso del público interesado al arte mediante bancos de imágenes de alta resolución. Primero, las fotografías subidas a esta plataforma son demasiado pequeñas en tamaño y resolución, lo cual impide utilizarlas a cabalidad por parte de los usuarios, es decir, que están disponibles solo para ser vistas en la pantalla y no son aptas para descarga y proyección por su falta de nitidez. Segundo, en la esquina de cada foto, en un tamaño muy notorio, colocan un sello de agua o marca del logotipo del proyecto Pincel y el nombre de la historiadora que dirige el proyecto. En tercer lugar, aunque se hace una distinción en la página web introductoria de Pincel sobre derechos digitales y derechos de autor, debe aclararse que el arte no es propiedad de ninguna persona excepto el artista o autor. Una documentación digital profesional no debe desvirtuar la percepción de la obra al anteponerle sellos u otra simbología sobre su superficie. Esto podría equivaler a una mutilación de la obra de arte. En cuarto lugar, estos sellos ubicuos ensucian la comunicación, lo que es central al proyecto de documentación, en tanto pasan a ser componentes de lo que la mirada recibe. La atención se pierde, afectando la asimilación y aprendizaje al contemplar la imagen de la obra de arte. En quinto lugar, Pincel se contradice como fuente de imágenes al impedir la descarga de las mismas,
afectando el principio de compartir con los demás, el cual es un acto poderoso, humano y de sensibilidad histórico y social. En sexto lugar, demuestra poco rigor en su promesa de organizar científicamente la documentación digital sobre bienes culturales, proceso artístico, trayectoria y vida de los artistas nacionales. En séptimo lugar, respecto a la información de las fichas de los autores incluidos, se percibe un nivel inapropiado de lenguaje técnico. En las referencias a fechas quedaron anotaciones de la persona u operador de la página. Esto demuestra prisa o ligereza al desarrollar el proyecto, o que no se cuenta con un control de calidad exhaustivo. En octavo lugar, Pincel aborda en principio obras hasta los años 70, pero se enlistan algunos artistas que comenzaron a producir hasta los 80, como el caso de la acuarela de Fabio Herrera, que figura en la colección de Pincel y que no es anterior a los 70. A su vez, otros artistas relevantes, contemporáneos de Herrera, no fueron incluidos. ¿Se debe esto a la vieja actitud local del amiguismo o el favorecimiento de terceros cercanos? ¿O es sencillamente el resultado de la falta de rigor y visión? Todas estas realidades degradan el trabajo de investigación para esta nueva página web, clave para levantar la misión de salvaguardar objetivamente los legados artísticos del país, pero también para fomentar la producción innovadora, de calidad y que rompa con los estereotipos impuestos por el mercado del arte y la historia oficial de nuestro arte costarricense. La percepción crea realidad, como hemos aprendido después de casi 40 años de servir en la crítica y la investigación artística, por lo que se debe llamar la atención sobre varias percepciones peligrosas. En primer lugar, se trata de un proyecto privado de una historiadora y curadora de arte costarricense, aunque su lanzamiento se hizo desde los espacios del MAC y se utilizó la página de Facebook del museo para divulgarlo. Esto implica un aval tácito y permanece en la percepción del público de que es un proyecto endosado oficialmente por el museo. En segundo lugar, hay visibles favorecimientos sin justificación crítica profesional. Por ejemplo, los padres de una autora reconocida desde la perspectiva del arte local son incluidos en Pincel como artistas a pesar de que su obra no dejó ninguna huella en el arte y la cultura nacional. En tercer lugar, se confunde la afición al arte con la trayectoria profesional artística. Nuestro país no necesita en un banco de imágenes artísticas profesional los frutos de un club de señoras pensionadas o amas de casa que les gusta pintar como afición y cuya práctica es totalmente complaciente. Desde hace tiempo quedó superada aquella vieja noción de que saber pintar nos hace artistas. La pintura en particular, también ocurre con las demás disciplinas creativas, es una construcción social que considera variables sociológicas, psicológicas, económicas, políticas, ideológicas, teóricas, filosóficas y de crítica de arte, reflejando de hecho el entorno indistintamente de estilo y concepto artístico adoptado. La selección de temas y autores en esa página web se abordan con demasiada porosidad, imprecisión y subjetividad. Hay evidentes choques de interés al definir delimitaciones temporales como el de los años 70 como límite para la inclusión de arte y artistas, ignorando a otros artistas que han aportado al lenguaje y los discursos de punta del arte en sus décadas siguientes. Sin embargo, resulta paradójico que se declare un límite sin mayor explicación y se incluya selectivamente autores después de ese límite temporal. En suma, Pincel es un proyecto en línea cuestionable que debería ser revisado y corregido. Toda iniciativa que se sirva de un espacio del MAC para su lanzamiento debe aportar decisivamente al arte y a la cultura costarricense. En el sector artístico urgen insumos de calidad, comunicación con excelencia, para fortalecer las prácticas creativas, pero para que esto ocurra se requiere de una intervención integral, transparente, óptima en términos tecnológicos, que proyecte y visibilice la producción cultural del país. Existen otros insumos localmente que sirven de contrapelo a esta iniciativa privada, como el Sistema de Información Cultural SICULTURA, una instancia del Ministerio de Cultura.
El proyecto de la señora Guardia Iglesias apunta hacia esos mismos objetivos: creación de una red de comunicación nacional de la cultura que sustente e impacte la producción y el pensamiento crítico del arte. Pero el discurso de su iniciativa requiere una seria autoevaluación si vamos a tomarlo en serio. Les hablaron para Ars Criterium Fernando Quiroz Valverde y Juan Carlos Flores Unca.